Hola a todos, soy Killer y estamos aquí de vuelta con Doom 3 BFG Edition, episodio número 10. Estamos en los laboratorios Delta, sector 1, acabamos de llegar, después de haber superado al hermano Rael y todo su extraño accidente, cosa de la vida, pero bueno. Y en fin, vamos en busca del portal de entrada hacia el infierno. Sin que... Preparamos nuestra munición, nuestras armas, mejor dicho. Tenerla preparada, porque puede pasar. Una cosa que me gusta hacer, para que no haya problemas por luego. Y vamos, lío. Aquí, como siempre, se ha montado una parte exagerada. Bye. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Vaya hombre. Hay que restablecer la energía de la autoridad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? PDA. PDA. Robert Price. Colocación de ingeniero, informe de acción disciplinaria. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. La asignación de ingenieros a los laboratorios Delta inferiores se ha vuelto casi imposible. En 6 meses hemos pasado de un exceso de voluntarios a una carencia crítica de personal cualificado dispuesto a aceptar el destino. Los aumentos de paga y beneficios no han servido para remediar la situación. Gracias a entrevistas de salida y al informe médico Delta semanal, resulta evidente para cualquiera que el nivel de enfermedades mentales súbitas e inexplicables superan los niveles aceptables, incluso para Marte. Aquí arriba lo llaman despectivamente subdeltas, y creo que esta actitud se extenderá a otras partes de la UAC. Fin del registro. Interesante, vamos a escuchar otro. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. Informe de acción disciplinaria 4C8, en respuesta a la solicitud de la administración de Mars City. Los laboratorios Delta 1 están atendiendo un problema relativo al robo del equipo de seguridad. 4 miembros del personal de seguridad asignados a los laboratorios Delta han sido amonestados y otros 3 están siendo investigados. Parece que se han encontrado alijos de armas, blindaje y munición en diversos lugares de los laboratorios Delta. Hemos localizado parte del material perdido y disponemos de informaciones que esperamos nos conduzcan a más. Tengo un equipo investigando la sala de almacenamiento 21D, con el código de seguridad 298, donde podrían encontrarse los objetos robados. 298, ¿eh? Espero recuperarlo todo y encontrar a los responsables. Todas las operaciones Delta. Fin del registro. 298. 298, 298, 298. Bueno, no se olvidé. 298. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Aviso.
núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Control alerta. Acceso vehículo. Meditación. Avisa. Núcleo del reactor desconectado. Almacén. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Vale. Y reactor. Ahí es donde tenemos que llegar, al reactor. Bueno, pues... let's go. Solicitado en la conexión establecida. Marine, aquí Ken. Si estás viendo esto, es que más duro de lo que pensaba. Supongo que las cosas no son siempre lo que parecen. Los planes han cambiado. El complejo Delta 1 está en peligro. Ya no estás seguro allí. Voy a moverme para asegurar el túnel de servicio. Avisa. 1. No está lejos de tu posición. Desconectado. Nos encontraremos allí. Seguridad naranja. Bueno, pues... vamos para allá. Vale. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Wow. ¿Cómo me han troleado, colega? ¿Cómo me han troleado? Piñata. Joder, se ha roto. ¿Y los caramelitos? Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Violencia gratuita, violencia gratuita. ¡Susa! Aviso, núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Tú estás con el bicho. El almacén, donde estará. Aviso, núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aquí es. ¡Se la morde! Estoy de puntita con la escopeta que no vea, eh. Tus amigos ya están conmigo. Y pronto te unirás a ellos.
Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Pues tío, está como una chota, eh. Ahí es como un tarteo. Coño, me ha disparado. Averiguo ahora con el código. Creo que aquí lo decía. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. La asignación de ingenieros a los laboratorios Delta es imposible. En 6 meses hemos pasado de un exceso crítico de personal cualificado dispuesto a aceptar el destino. Los aumentos de paga y beneficios no han servido para remediar la situación. Núcleo del reactor desconectado. Gracias a entrevistas de salida y al informe médico Delta semanal, resulta evidente para cualquiera si no dice que el código. Enfermedades inexplicables superan los niveles aceptables, incluso para Marte. Aquí arriba lo llaman despectivamente subdeltas, y creo que esta actitud se extenderá a otras partes de la UAC. Fin del registro. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. Informe de acción disciplinaria 4C8, en respuesta a la solicitud de la administración de Mars City. Los laboratorios Delta 1 están atendiendo un problema relativo al robo del equipo de seguridad. 4 miembros del personal de seguridad asignados a los laboratorios Delta han sido amonestados y otros 3 están siendo investigados. Parece que se han encontrado alijos de armas, blindaje y munición en diversos lugares de los laboratorios Delta. Hemos localizado parte del material perdido y disponemos de informaciones que esperamos nos conduzcan a más. Tengo un equipo investigando la sala de almacenamiento 21D, con el código de seguridad 298, donde podrían encontrarse los objetos robados. Espero recuperarlo todo y encontrar a los responsables. Bueno, tampoco veo mucho, pero bueno, me ha venido bien, la verdad. Fin del registro. Vamos a grabar aquí y vamos a seguir por adelante. Siempre bueno tener todo abierto. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Son Digimon, hazte con todos. Uf. Por los palillos. Coño.
Habrá que ningún panel para abrir una cotilla, ¿verdad? No hay nada para abrir una cotilla. Bueno, sigamos. Procedimiento de seguridad naranja. Atención. Núcleo del reactor activado. Bueno, pues el reactor ha sido encendido. ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues... se ve que me ha dejado un PDA. Necesito un PDA. Un PDA. Un PDA. Media arma que me está quedando su munición. Y no es plan. ¡Qué mareo! Hola, gorditos. Como borracho. Coño, vieja Dios. Yo se escucha por ahí algo. Bueno, pues ya tenemos el PDA para poder acceder a la puerta que te va a cerrar abajo. Brian Mora. Seguridad... mejor. Vale. Ahora que lo pienso. Perfecto. Que por aquí abajo te he mirado.
aquí abajo que hay. ¿O por qué he venido? Tengo una... Así que ya, oye. Tengo una memoria yo también. Exagerada. Tengo una memoria exagerada. No me va a quedar el pobrecito. Bueno, a ver, sigamos por aquí. Me ha dado. O sea, sé que falla. Decir que de lejos no falla. Está bien, está bien, está bien. Este que se ha perdido. Uf. ¿Qué me dice aquí? Me hace falta permiso. Go. Ya está. Gracias. Acordaba de esto. De efectivo. Hay que estar muy cerca. Hay que estar muy seco para poder darle a ellos. Mejor. Mejor usa arma de la distancia, sino imposible. Están por ahí, lo estoy escuchando. Ya
Yeah. Cabeza buque. Eres un cabeza buque. ¿Dónde? Ahí está. Eres un cabeza buque. Por aquí ya he estado yo. Oh, por aquí no es. Aquí sí. Mientras que te lejos de igual. El problema es que tú estás cerca. Bien, pues vámonos al laboratorio sector 2. Ah. No sé ni lo que llevo grabado. Soy muy curioso. ¿Por qué? No, vamos, no, entonces. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sabrá fumar el tío para esa cosa? Daño. Me he hecho mucho daño. Y esta se abre. Y esto es un ascensor. Nada. Servicio. Mucho de ella. Cuchica se cagando. Los archivos.
Bueno, a ver, pedía que no anda. Llevo ya un rato sin hablar. Correo, llegada de antipsicótico hoy. Nada, sobrecarga, nada. No me escucha un poquitín. Este es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh, fechado el 29 de octubre de 2145. Hemos agotado todas las formas de tratamiento con drogas, intentando encontrar una forma de combatir esta extraña epidemia de demencia. Y todavía estoy esperando recibir datos adicionales de los psiquiatras de la Tierra. Las opciones se reducen con rapidez. Aproximadamente el 80% de los participantes extraplanares muestran síntomas de neurosis moderada en las primeras 48 horas posteriores a sus expediciones. A las 72 horas, el 75% de los pacientes muestran síntomas de delusiones paranoides y accesos de violencia. Hemos aislado estos casos con la esperanza de encontrar el patógeno. Por el momento no hemos encontrado contaminantes biológicos que pueden haber provocado unos cambios tan drásticos en el proceso cognitivo. Sea cual sea el patógeno, parece que ataca las funciones cerebrales superiores y solo deja las funciones más básicas del tronco cerebral inferior. Hemos contemplado que un alto porcentaje de los sujetos pierde la capacidad de pensamiento racional y las habilidades de comunicación. Y luego los cambios físicos resultan evidentes. Los sujetos de este grupo parecen marchitarse. La piel palidece, los músculos se aflojan, los huesos, los dientes y las uñas se vuelven casi translúcidos, como meros tendones venosos de su antiguo ser. En todos mis años de carrera jamás había visto nada igual. Nuestras observaciones continúan. Esto es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh, fechado el 1 de noviembre de 2145. Paciente 0432, soldado Steve Jensen, de la división acorazada Darklight de la UAC. Murió hoy a las 15:43 por una herida de arma de fuego que se provocó él mismo, aproximadamente 110 horas después de su regreso de las misiones de expedición. El soldado Jensen sufría delusiones paranoides y demencia completa. El tratamiento no tuvo ningún éxito. Era el último superviviente de su unidad. Cuatro de sus compañeros de pelotón, que también regresaron con el soldado Jensen, murieron por las heridas sufridas en su última misión, poco después de su regreso. Antes de su muerte, se oyó al soldado Jensen gritar en español y en otros idiomas. Algo acerca de hordas demoníacas devorando nuestras almas. Más tarde se supo que uno de los otros idiomas era arameo. Debido a problemas de seguridad en la zona, he guardado algo de armamento en mi oficina. Vale, pero dime el código, ¿no? Y nada más dice el código. Está bien, ¿no? Bueno, igual, como tengo de todo, me por culo. No me acuerdo ahora mismo cómo era. En verdad. ¿Haces algún progreso, Marine? Tu viaje es fútil, morirás y tu alma será mía. Gracias a Dios. ¿No eres uno de ellos? Creía que ya no quedaba nadie. Yo era parte de esto. Les ayudé. La locura de abrir otra dimensión. Mira, no tenemos mucho tiempo. Hemos dejado que pase el mal. El estabilizador de protección en el portal falló después de que Betrüger cogiese el dispositivo. Era un artefacto que encontramos en las ruinas. Lo llevó al portal y al salir se trajo consigo el infierno. Primero tienes que ayudarme.
Voy a intentar poner en funcionamiento los sistemas de teletransporte. Las zonas de alrededor están destruidas, así que es la única manera de cruzar esta parte del complejo. Tienes que encontrarme un inductor de plasma funcional. Es todo lo que necesito. No tenemos mucho tiempo. Consigue ese inductor de plasma rápido. Bueno, chicos y chicas, lo vamos a dejar aquí hoy. Bueno, hoy, ahora mismo. Ya tengo que ir a buscar el inductor de plasma para poder entrar en el portal y buscar a Betrugar. Así que, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Me gusta, favorito, suscribiros y, precisamente, más de Doom 3. Hasta la próxima.